Welcome back, my dear students, to the seventh session. Today, we'll keep on practicing our 3D tracking workflow, so we begin feeling more comfortable with our tools. Remember to use these techniques as often as possible and try and incorporate them in your next assignments or personal projects. Even professional projects, why not? After all, these are the techniques used by the VIX Studios. And if you like this kind of professional occupation, I strongly recommend you to begin working on your portfolio so you can show it around and nail your first job in the visual effects industry. Keep on the good work. Bienvenidos, mis queridos estudiantes, a esta séptima sesión. El día de hoy vamos a continuar practicando nuestro tracking tridimensional para que nos sintamos más cómodos con las herramientas. Recuerden utilizar estas técnicas tan frecuentemente como les sea posible. Y traten de incorporarlas en sus propias tareas, en sus propios proyectos y, ¿por qué no?, también en sus proyectos profesionales. Al fin y al cabo, estas son las técnicas que utilizan los profesionales y los grandes estudios. Y si les gusta a ustedes este tipo de ocupación profesional, pues les recomiendo que comiencen a hacer un portafolio para empezarlo a mostrar y conseguir su primer trabajo en la industria de los efectos visuales. Y vamos a continuar con ese buen trabajo. Estoy muy contento con los trabajos que he visto de ustedes. Vamos a continuar con nuestro procedimiento de tracking 3D. Muy bien, el día de hoy vamos a trabajar una secuencia. La voy a importar. Está en su carpeta de archivos compartidos. Tracking 3D y es este que se llama Cuarto. Y la primera escena se llama Palm Room 0001. Nos da la opción automáticamente After Effects de importarlo como secuencia y lo importamos. Una vez que esté importado, podemos darle doble clic y cumplir con nuestra fase de survey o de supervisión que vimos en nuestro video anterior, y hicimos una lista de acciones que tenemos que cuidar. Tenemos que cuidar nuestros FPS, si es entrelazado o progresivo, la relación de proporción de píxel, si es una cámara fija o es en movimiento, si existe zoom, si hay oclusión de los patrones que podrían ser traqueados y si hay patrones traqueables. Muy bien, entonces podemos ver que esta secuencia que importé, puesto que es una secuencia, no tiene integrada la velocidad a la que corre ni tampoco la proporción de aspecto de píxel. Lo único que sabemos de esta secuencia es que mide 640x480. El programa por determinado da por hecho que tiene píxel cuadrado, más sin embargo yo veo que es un poco, tal vez un poco anamórfica mi imagen y habrá que corregirla para que adquiera un aspecto más parecido al widescreen o a la pantalla ancha. ¿Ja? Y la velocidad tenemos que reproducirlo, esto es parte de nuestras tareas del survey, para tratar de intuir a qué velocidad corre, puesto que no tenemos la toma original, que ya había dicho yo que este es parte del trabajo de el efectista o el artista de efectos visuales que va a trabajar dentro de una producción, anotar todo este tipo de detalles, a qué velocidad está corriendo la cámara, qué distancia focal existe, distancias, por ejemplo, en los objetos. Por ejemplo, en esta toma, si supiéramos exactamente cuál es la distancia existente entre estos dos pilares, podríamos incorporar esa información a nuestro traqueo y de esa forma obtener una escena de tamaño real. Y todo esto es útil porque podemos crear todos nuestros assets en relación a la escala que vayamos a utilizar y no que nos entreguen unos personajes gigantescos y unos edificios pequeñitos, sino que todo tenga una correspondencia en escala al momento de trabajar estas cosas. Y bueno, para esto tenemos nuestra fase de survey.
También me voy a asegurar que efectivamente esta toma sea anamórfica, o sea, o sea de píxel cuadrado. Y también me voy a fijar si es entrelazado o progresivo. Entonces, para ello vamos a reproducir la secuencia. Bueno, no veo el escalonado del entrelazado, así que me parece que es progresiva esta toma. Y al mismo tiempo, me parece que la proporción de aspecto es correcta, no me parece, pensé que era anamórfica en un principio, pero no, me parece que es cuadrado. Vean, por ejemplo, cómo este objeto sí se ve como un cubo, no se ve aplanado, o la planta, por ejemplo, la puerta, detalles como esos, no me parece que esté anamórfico, así que respecto a la velocidad a la que corre. Bueno, por el tamaño y el formato, estoy casi seguro podría ser. Voy a darle clic derecho a nuestro petaje que importamos. Lo voy a interpretar en principal. Y lo único es que le voy a cambiar la velocidad a 29.97. Por el formato, por el tamaño, pienso que fue hecho con una cámara de definición estándar SD. Por lo tanto, seguramente está utilizando esta velocidad específicamente. Casi se veía bien, así que lo único que estamos haciendo es corregir. Entre más se apegue a la forma en que estaba constituido nuestro pietaje, va a ser mejor nuestro resultado. Y bien, efectivamente también tenemos que comprobar si el movimiento de cámara es únicamente un paneo o un tilt, o efectivamente la cámara se desplazó del lugar, ¿verdad? Habíamos dicho esas dos opciones. Si no me moví del lugar y nada más estoy haciendo paneo y tilt, lo puedo solucionar con un traqueo bidimensional de dos dimensiones. Pero si la cámara tiene movimiento, como en este caso, veamos cómo, por ejemplo, esta columna, conforme va avanzando hacia un lado, el camarógrafo va ocluyendo las ventanas de aquí atrás, ¿verdad? Hace oclusión a estas ventanas de aquí atrás. Sí, las tapa, ¿no? O las ocluye. ¿Por qué? Porque es un mundo tridimensional y dijimos, los objetos más cercanos se van a mover más rápido que los objetos más lejanos. Bueno, los objetos no se mueven, el que se mueve es uno, pero digamos aparentemente para la toma, ¿verdad? Entonces, bueno, esto nos está mostrando efectivamente que es un movimiento tridimensional, ¿verdad? Que la cámara está en movimiento, no es una cámara fija. Y esto requiere una solución tridimensional. Si queremos meter a algunos personajes que caminen por estos pasillos, algunos tendrán que pasar detrás de las columnas y otros enfrente. Y bien, para ello tenemos que reconstruir un poco nuestra escena tridimensional. Entonces, bien, ya tenemos nuestros frames por segundo, 29.97. Sabemos que es progresiva nuestra toma. Sabemos que, bueno, a mí me parecía que era anamórfica, pero al parecer es píxel cuadrado, ¿verdad? La cámara está en movimiento. Sí hay oclusión de patrones, pero hay suficientes patrones alrededor de la escena que no son ocluidos a lo largo. Es decir, no se atraviesa, por ejemplo, una persona por aquí enfrente y barre toda nuestra composición, que aún así podría tratar de solucionarse, pero puede complicar mucho las cosas. En general se ve nuestra escena sin que nada le estorbe a la cámara para ver varios patrones durante varios cuadros a la vez. Y sí, tiene patrones traqueables, puesto que tiene diferentes tonalidades el piso, por ejemplo, aquí donde se juntan las columnas y en varios otros lugares de la escena, ¿verdad? Que seguramente nuestro traqueador no batallará mucho en trabajar, ¿verdad?
Entonces, muy bien, ya que hicimos este trabajo y sabemos que que corre nuestra secuencia 29.97 cuadros por segundo y no hay que hacerle más cambios, vamos a pasar ahora al programa de PFTrack, en donde vamos a hacer primero un proyecto nuevo, aquí abajo donde dice Project. Vamos a crear un proyecto, le vamos a poner como título Balm Room. O cuarto tridimensional, o como ustedes gusten ponerle, yo le voy a poner Palm Room. Y vamos a ponerle aquí confirmar y hemos creado un nuevo proyecto. Ahora voy a navegar en mis carpetas de trabajo para encontrar dónde está ese petaje que ustedes seguramente obtuvieron de la carpeta de Google Drive compartida para la clase. En dirección artística. Disculpen, no, efectos visuales. Fundamentos y tracking 3D, cuarto. Y aquí está la secuencia. Ya que la encontramos en nuestro árbol de directorios, en nuestro disco, donde la hayamos bajado, la tenemos que tirar aquí a la carpeta de trabajo. Ya que está en nuestra carpeta de trabajo, la podemos por fin tirar y hacer una nueva área de trabajo con ello. Y aquí tenemos nuestro pietaje. Lo primero que tenemos que cuidar, y siempre tenemos que ser muy cuidadosos, efectivamente, es cuidar nuestro frame rate. Una vez que importamos nuestro pietaje, hay que cuidar que corra a la velocidad de cuadros que habíamos indicado que íbamos a utilizar, que es 29.97. Entonces, si doy doble clic aquí a mi video, que ya importé y ya coloqué en una nueva área de trabajo, debo de ser capaz de ver aquí la velocidad a la que corre y esto debe decir 29.97 cuadros por segundo, ¿verdad? A partir de ello podemos continuar con nuestro procedimiento de... En este caso, perdón. El segundo paso me lo salté puesto que no hubo que corregir, convertirlo de anamórfico, no hubo que hacer este paso puesto que no venía anamórfico. Yo pensé que sí, pero bueno, en este caso no. No hubo que convertirlo, así que lo podemos importar de la misma manera en la que viene ese archivo. Y también ya que comprobamos ello, nos vamos a fijar, eso es muy importante, la nomenclatura del archivo. Descargas. Efectos visuales, fundamentos, tracking 3D alumnos y cuarto. Y bien, si la nomenclatura es correcta, viene el nombre, punto, número, punto, extensión. Esto sí lo va a aceptar. Vaya, por lo tanto, en PFTrack podemos trabajarlo directamente. Podemos continuar. Bueno, vamos a ver, en este caso no tenemos personajes en movimiento, pero sí tenemos estos fuertes reflejos en el piso, que pueden confundir a nuestra solución de traqueo porque ella va a estar leyendo objetos que parece que están debajo del piso, ¿verdad? Como si el piso fuera como de alguna forma como transparente. Y esto pues es incorrecto porque va a querer colocar objetos debajo del nivel del piso y no queremos ello. Entonces, podríamos utilizar una máscara como la que hicimos en la clase anterior, a partir de nuestro Chroma Screen, pero en este caso no hay Chroma Screen. Así que lo podemos hacer directamente lo podemos hacer directamente en PFTrack.
Para ello seguiríamos al siguiente paso de nuestro manual. Integramos el autotrack, como vimos en la clase anterior, así que ya me voy a ir un poco más rápido. Y recordemos que tenemos la sección aquí de máscara. Anteriormente lo que hicimos fue jalar una máscara desde nuestro Media Bin, desde esta carpeta donde antes importamos nuestros archivos aquí y después los podemos poner en diferentes partes de la composición. Y de aquí habíamos metido el archivo del mate que habíamos sacado de la transparencia del croma de nuestro personaje, de nuestra actriz que está parada al lado de unos tripies, ¿verdad? En la clase anterior fue esto. Entonces, en este caso, en lugar de importar una secuencia, lo que vamos a hacer, voy a cerrar aquí, bueno, más bien voy a abrir mi área de visualización, es hacer una máscara roto bezier. Fíjense cómo aquí dice bezier roto, y con ello yo puedo hacer una máscara que puedo adaptar a la forma tal vez no es necesario. Ocurrió. Bueno, me parece que le puse control Z demasiadas veces. Y nuestra pista de autotrack, y nuevamente me voy a la máscara y al roto bezier. Voy a tratar de que esta máscara agarre todo el reflejo, tal vez no todo, tal vez hasta aquí, donde están los reflejos más fuertes. Y la voy a cerrar dando un clic donde empecé para cerrarla sobre sí misma. Y esta máscara se anima automáticamente. Si tenemos esta primera posición, la puedo refinar un poco. Me puedo ir, no sé, cada 20 cuadros y cambiarla al lugar donde debería estar. Esto no tiene que ser perfecto, pero entre más área discrimine, menos datos voy a tener. Entonces voy a tratar de que esté lo más pegada a mi ventana. Si apretamos control, podemos agarrar la máscara completa. Con estos marcadores amarillos. Fíjense cómo esto ya está haciendo una animación, la máscara se está moviendo. Aquí se salió un poco, así que aquí me puedo regresar y le puedo meter un fotograma intermedio, un fotograma clave intermedio. De manera en que siempre quede ese reflejo dentro de mi máscara rosa. Aquí voy a meter otro. También puedo mover por línea o por vertex. Y estoy siguiendo más o menos cuando la cámara se mueve y cuando se detiene. No tiene que ser perfecto, pero repito, lo más pegadito que pueda hacer a la al reflejo que estamos tratando de anular. Es aquí. Y aquí que se sale. Bueno, repito, este tipo de trabajo va a hacer que mi solución sea más sólida, va a haber menos lugar a confusión para el programa para resolver esa toma pensando que existe un plano debajo del piso. Aquí se sale completamente, entonces podría
Yo también sacar esta ventanita y así ya no está modificando ninguna parte de la escena. Aquí se sale un poco. Y se mete mucho a la puerta. Aquí entra un momento de vuelta. Así que antes de que entre la voy a dejar aquí preparada para que entre cuando está más adentro el patrón. Salga cuando ya no tiene que estar. Y bien, ahí terminamos esa máscara. Una segunda máscara sería en este objeto de aquí. Vamos a hacerla. En lugar de comenzar desde el principio, voy a comenzar desde un cuadro que sea muy visible. Por ejemplo, por aquí. Oh, perdón. Hay que hacer una nueva bezier roto. Volver a apretar el botoncito y eso me permite crear otra diferente. La voy a cerrar y la voy a tal vez pegar un poquito más a ese patrón que está reflejado en el piso. Y a partir de ello voy a seguir la misma lógica. Puedo inclusive seleccionar el primero y fijarme en dónde están los fotogramas claves, porque seguramente va a tener los mismos, puesto que es la misma cámara con el mismo movimiento. Bueno, o sea, todavía hemos empezado aquí, así que después podríamos seguir en este otro fotograma. También hacia el otro lado. No tengo que empezar de el primer cuadro, sino que puedo empezar de diferentes lugares. Voy a cuidar no ocluir el, no poner una máscara de mate al pilar para que pueda leer bien ese pilar. Aquí en esta parte lo puedo refinar un poco. Y repito, aunque no tiene que ser perfecto, pues entre mejor quede, mejor va a solucionar el problema que estamos tratando de quitar, ¿verdad? Y bueno, parecerá que es más sencillo con el trazado automático, utilizar nuestro trazado automático para obtener la capa mate, pero en este caso, ¿cómo obtendríamos ese trazado automático, verdad? Porque si lo conduce la transparencia que arroja el keylight. En todo caso, tendríamos tal vez aquí que hacer una máscara automática con la luminiscencia de las ventanas. Y sí se puede hacer, no tiene mucho chiste, pero esto tampoco es muy tardado, es medianamente laborioso, no es realmente como que vayamos a estar todo el día haciendo esto. Aquí lo que quiero hacer hincapié es que es importante limpiar nuestra escena antes de hacer el tracking. Ya habíamos visto que los objetos en movimiento pueden confundir la solución, y también los reflejos pueden ser otra cosa que sea confusa para el tracking y después colocar nuestra escena correctamente. Así que entre más limpia esté nuestra escena, más ignore esos detalles que podrían
confundir al programa para distinguir cuál es la disposición tridimensional de la escena, pueden ser minimizados y con ello vamos a tener una mejor solución, una solución más sólida. Nuestros personajes van a parecer estar más sólidamente colocados en el piso y menos resbalosos, menos que se note que es falso. Bien, parecería que nunca acabaríamos, pero eso es todo. Ya con ello tenemos una máscara animada que sigue a ese reflejo, a ese fuerte reflejo en el piso de manera constante, y ello va a hacer que se confunda menos la solución. Hay otros reflejos, pero son menos fuertes. Pienso que el programa puede distinguir que tal vez no puede traquearlos a lo largo del tiempo, tal vez sí, pero van a ser muy pocos. En cambio, en estos sí va a colocar bastantes porque es muy fuerte el contraste y el programa va a estar buscando constantemente esas zonas de alto contraste en la imagen para hacer el traqueo. Bueno, ya que está realizado todo mi proceso de máscara, que esto vendría este sería el 9 opcional, 9 opcionalmente. Podemos crear las máscaras mate en PF Track o en casi cualquier otro programa de traqueo tridimensional se pueden crear las máscaras y animar automáticamente, ¿verdad? Y animar manualmente. Me refiero a que los fotogramas clave se van a crear automáticamente. No tengo que estar apretando yo algún botón que diga aprenderse la animación, sino que nada más cambio el tiempo, muevo la máscara y solito ya se aprendió la posición anterior y la siguiente posición, que de hecho está expresado con todos estos diamantitos que vemos aquí, ¿verdad? Bien, para continuar, dije que era la 9B, ¿verdad? 9B. Vamos a aquí me equivoqué. Este será el 8B, ¿verdad? 8B. Podemos importar una secuencia que nosotros hayamos creado, ya vimos, y ese va a ser nuestro mate track. Y o podemos nosotros hacer nosotros el propio con nuestras herramientas de Bezier Roto o Xpline, todas esas herramientas, ¿verdad? Bien, ya que tenemos entonces bloqueado aquellos objetos que pueden confundir a la lectura automática del traqueo, puedo dar clic aquí en máscara para salirme del modo de máscara y podemos ponerle un número de candidatos. El 60 no es que esté mal, sino que a mí me gusta ponerle unos pocos más, por ejemplo 100, para asegurarme de que tiene una solución más sólida y poder descartar aquellos que no funcionan bien. Voy a dejar 60 como el número objetivo a obtener de tracks que van a servir. Quiero que estos sirvan un mínimo de unos 15 cuadros, la mitad de un segundo. Todo esto lo voy a dejar tal y como está. Aquí en deformación, recordemos que siempre activar rotación, escala y skew, que explicamos anteriormente para qué sirven estas herramientas. Ya nada más lo estoy haciendo así muy rápido y activamos el auto track y dejamos que el programa lea cuadro por cuadro el movimiento de esos patrones. Trate de encontrar patrones que puede leer cuadro por cuadro y mantenerlos un mínimo de 15 cuadros consecutivos, que es lo que pusimos aquí, que si los pueda leer, que son aquellos que se empiezan a ver amarillos.
Y bien, como anteriormente vimos, una vez que el traqueo hacia adelante, llega al final de la secuencia y lo vuelve a hacer hacia atrás. Y con estos dos promedia, saca cuáles son los mejores tracks. Discrimina varios de esos tracks que podrían ser problemáticos. Y listo, ya obtuvimos nuestra primera solución, ya tenemos nuestros tracks colocados. Y bien, ahora podemos traer nuestro nodo de resolvedor de cámara, o el camera solver. Y podemos enviarlo a hacer los cálculos necesarios para que combine todos esos puntos en una escena tridimensional. Muy bien. Obtuvimos este resultado. Ahora vamos a calibrar nuestra escena. Voy nuevamente a mi paleta de nodos y voy a utilidades. Orientar escena, orient scene. Y recordemos que puedo poner un lugar de origen y puedo poner varios puntos que concuerden con el piso para decirle que ese es mi plano X, Z. Así que vamos a comenzar por seleccionar algunos puntos en el piso. Para eso puedo hacer. Puedo ver un poco, fíjense cómo este punto que se creó aquí está en el reflejo, ¿verdad? Puedo inclusive tal vez deshacerme de él. Bien, puedo ignorarlo por lo pronto. Este punto está en el piso. Este otro punto está en el piso. Y este otro punto está en el piso. Así que con estos tres le puedo decir que es mi plano XZ. Y como origen puedo tal vez elegir este punto que tengo aquí enfrente, que concuerda con el piso y la base de la columna. Puedo ponerle origen. Bien, ello se mantiene estable en su lugar. Me parece que es correcto. Puedo aún orientar más mi escena de manera manual. Aquí en el modo de edición puedo pasarlo a la rotación y tal vez, obviamente únicamente lo puedo rotar en un solo eje, ¿verdad? Que es el eje de Y, ¿verdad? Y puedo tratar de igualar lo más posible la perspectiva de la escena. No se ve mal, la perspectiva va cambiando correctamente. Esto tiene que ver con elegir puntos correctos, con elegir puntos que sí estén sólidos en el piso. En este caso creo que quedó bastante bien. Existen formas de probar esto. Puedo añadir un nodo. Aquí en geometría de un objeto de prueba. Y vienen algunos objetos predeterminados como una vaca, la cabeza de una vaca, un hongo, un marcador alto y otro que se llama thump back. Por ejemplo, si utilizamos la vaca, si elijo la vaca aquí y le pongo... añadir a la escena, aquí está nuestra vaca,
En teoría la vaca está mostrando hacia qué lado está apuntando Z, así que voy a regresar con doble clic a mi orientar escena y efectivamente, ¿verdad? Z debe estar apuntando hacia atrás. Así que voy a tratar de promediar lo más posible la perspectiva de esta escena. Y si doy doble clic a mis objetos de prueba, debo regresar a la vaca. Hay varias formas de mover estos elementos. Ahorita el modo de interacción está en ninguno, pero lo puedo cambiar, por ejemplo, a colocar en el track seleccionado, en el puntito seleccionado que ya traqué, por ejemplo, en este, que corresponde con la base de la columna. Estos objetos de prueba me permiten ver si mis objetos tridimensionales al momento de ser integrados a la escena se van a resbalar o se van a mantener en el piso bien pegados. Puedo interactuar también con esos objetos, no únicamente colocándolos, sino también trasladándolos. Por ejemplo, podría ponerlo más de este lado, tal vez. Y con ello hacer una prueba. No, tal vez en esta otra área que tengo vacía. Puedo cambiar también el tamaño de mis objetos de prueba. Por ejemplo, puedo aquí escalándolo, puedo cambiar el tamaño. Lo único es que tendría que, una vez que le cambié el tamaño, ya perdió específicamente dónde estaba el piso, así que tengo que volver a regresar a esta función de colocar en el track seleccionado, darle clic al track y eso va a hacer que se coloque, sus pies se coloquen exactamente ahí y de ahí lo puedo trasladar nuevamente y colocarlo. Fíjense cómo no lo estoy moviendo en Y, sino nada más en X o en Z para que se mantenga paralelo al piso. Si lo muevo en Y, se va a empezar a despegar del piso y entonces ya no voy a saber si sus pies se quedan pegados al piso o no, ¿verdad? Vamos a ver. A probar. Y me parece que sí se queda bastante bien estable, como si ese objeto estuviera en ese lugar. Así que bien, podemos pasar a la siguiente fase. Si me quiero deshacer de este objeto, puedo borrar este nodo, puedo ponerle aquí en el bote de basura y después apretarle Yes de Y. Es decir, enter después o volverle a dar clic aquí. O lo puedo dejar ahí, que yo es lo que voy a hacer. Y ya que tengo mi cámara, ya que tengo mi trazado automático, mi cámara resuelta, mi orientación, ya puedo exportar mi archivo. Resolver, orientar, exportar. Así que en exportar puedo sacar mi módulo de exportar. Fíjense, no se conectó, a veces eso pasa, pero lo puedo agarrar de esta esferita de aquí y después conectarlo yo de manera manual. Y puedo elegir un nombre. Y un directorio, evidentemente. Para ello voy a utilizar mi carpeta de trabajo. Le voy a dar clic a estos tres puntitos y me sale un explorador de carpetas en donde puedo elegir un directorio de trabajo. Por
Ejercicios 3D, voy a hacer una carpeta nueva aquí. Vamos a ponerle palm room o cuarto tridimensional, cuarto 3D, como ustedes quieran. Y dentro de ella voy a crear una carpeta que se llame Sims o escenas. Y ahí voy a guardar cuarto 3D PF track. Guión bajo, quise poner ahí. Cuarto 3D guión bajo PF track y guardar. Y aquí dice tal cosa, le puedo poner exportar. Recuerden que tiene que estar en formato Autodesk Maya 2011 ASCII en esta versión de PF track. Y exportar, y me dice que fue exitoso el procedimiento. Muy bien, ahora vamos a Maya y vamos a importar esta escena. Y en Maya lo primero que vamos a hacer es setear nuestro proyecto. Vamos a ir a Project Window. Vamos a elegir esa carpeta. Vamos a elegir aquí nuevo primero y vamos a buscar la carpeta de trabajo que vamos a utilizar. Esta se encuentra en mi caso en clases, en efectos visuales, ejercicios tridimensionales. Y ya que esté en esta carpeta, que pueda ver dónde quiero guardarlo, cuarto 3D, aquí voy a ponerle seleccionar. No voy a elegir el cuarto 3D y me voy a meter a esta carpeta, sino que me voy a quedar afuerita. Aquí donde veo cuarto 3D, le voy a poner seleccionar y aquí le voy a escribir igualito cuarto 3D, idéntico a como estaba ya, tiene que ser cuarto 3D y aceptar. Y si lo hice bien y le pongo a abrir proyecto, inmediatamente puedo ver mi archivo de exportación del PF track que podemos abrir. Y podemos ver aquí nuestra escena, inclusive podemos ver nuestra cámara, pero no queremos ver nuestra cámara, queremos ver a través de nuestra cámara. Así que vamos a paneles, perspectiva, y vamos a elegir la cámara 01-2. De hecho, vamos a cambiar el nombre de esa cámara. Voy a seleccionar la cámara y vamos a cambiarle en la ventana de Channel Box, aquí el nombre, le vamos a poner PF track bajo cam cam 01. Puede ser PFT cam 01 y enter, ¿verdad? Para que se aprenda el nombre. Y podemos ver que efectivamente tenemos la escena aquí, inclusive la vaquita que habíamos puesto en nuestro compositing. Ahora nuestros frames por segundo corren a 30 cuadros por segundo. Vamos a poner esto a 29.97 frames por segundo. Y tenemos nuestra escena, ¿verdad? Ahora, digamos que yo quiero importar algunos objetos. La vaquita pues no es exactamente el objeto que quiero colocar aquí, así que puedo venir al Channel Box, hacer una capa nueva y ocultarla para no borrarla, para dejarla ahí de referencia. Y ahora tengo que reconstruir un poco la escena que vemos aquí para poder poner objetos tridimensionales encima y que produzcan sombras, reflejos. Tengo que igualar las fuentes de iluminación, igualar en general las condiciones de la escena y algunas partes de la geometría, como lo son los pilares, para que los objetos puedan pasar atrás de ellos o adelante de ellos, depende de su tridimensionalidad. Para ello vamos a hacer un poco de modelado. Voy a crear un piso, voy a crear un plano. Y ese plano lo voy a hacer aproximadamente de las dimensiones del piso.
Ahorita no me voy a preocupar si corresponde perfectamente a las dimensiones o proporciones del cuadro. Eso tiene que ver con varios factores, como podrían ser la distorsión radial de la escena o la corrección de la distorsión radial de la escena puede ser algo que esté haciendo que no coincida perfectamente mi geometría con el lugar, pero en general debe de coincidir. Fíjense cómo si hago objetos totalmente sólidos, no puedo ver perfectamente bien mi escena, no puedo ver ya el fondo, entonces me voy a pasar al modo de wireframe o de alambre para poder ver a través de ello y poder modelar el resto de la escena. Otra consideración es que puedo aquí seleccionar la cámara, mi PFT Cam 01, que le puse nombre. Me voy a ir a los atributos y en los atributos le voy a decir que me recorte el plano lejano. El plano cercano está bien a punto 1, quiere decir que vemos muy cerca de la cámara, pero el lejano nada más alcanzamos a ver hasta 10.000 unidades. Entonces, aquí vamos a aumentar un par de ceros y vamos a apretar Enter para que sea 1.000.000 de unidades y alcanzamos a ver muy, muy, muy lejos en la escena, ¿ok? Por si a alguien se le recortaban sus planos o le pasaban cosas así, es por esto, porque la cámara puede nada más mostrar hasta cierta distancia y después ocultar todo lo que está más allá. Y eso se define con estos numeritos de aquí. El near quiere decir cercano y far quiere decir lejano. Entonces aquí es el rango de qué tan cerca quiero ver. A punto 1 unidades quiere decir como a punto 1 unidades sería como a 10 milímetros de mi ojo y hasta 1.000.000 de unidades que serían cada unidad es 1 centímetro, entonces 100 unidades son 1 metro, 10 uni 100 unidades son 1 metro, 1.000 unidades son 10 metros, 10.000 unidades son 100 metros, 100.000 unidades son 1 kilómetro y 1.000.000 de unidades son a 10.000 kilómetros. Bueno, en otra ocasión hago la matemática con más cuidado, pero el chiste es que puedo alcanzar a ver muy, muy lejos, que es lo que quiero generalmente en mis escenas, ¿ok? Bueno, esto también tiene el propósito de que si mis escenas son extremadamente grandes y complicadas, puedo nada más hacer que mi visualización se vea hasta unos cuantos metros alrededor y puede entorpecer menos la animación de mis personajes o otros detalles, ¿verdad? La producción de otros efectos, partículas, etcétera, ¿verdad? Puedo limitar el campo de visión de mi universo visible en Maya a través de esta cámara, porque esto es por cámara, cada cámara tengo que ir a ajustarla. En este caso no importa, tenemos muy poca geometría. Entonces, voy a continuar, ahora voy a crear un cubo. Vamos a reproducir estas columnas y para ello vamos a utilizar este cubo. Este cubo lo que vamos a hacer es que vamos a abrir una ventana ortogonal de lado o de frente y vamos a cambiar su bueno, antes que nada vamos a cambiar su geometría. Nos vamos a asegurar que en sus inputs tenga 1 por 1 por 1 en subdivisiones en altura, anchura y profundidad. Uno en cada una de ellas para que no tenga, es decir, si le pongo aquí 10, va a tener 10 subdivisiones, entonces quiero que tenga una sola subdivisión, ¿verdad? Para poder controlar más fácil este objeto. Lo segundo es que el suelo tiene que coincidir con mi plano XZ, para eso hice el nodo de orientar en PF Track, ¿verdad? Para que el suelo de mi escena coincidiera con el suelo de mi toma virtual, de mi toma tridimensional. Entonces los objetos tienen que estar paraditos encima del piso y no metidos adentro del piso o debajo del piso, ¿verdad? Que esta línea será el piso, ¿okay? Entonces, para ello lo que voy a hacer es que voy a cambiar el pivote de este objeto. Voy a apretar D para pasar al modo de pivote. Y después le voy a poner que me le haga snap a punto para que me lo snapee a uno de los vértices.
Y lo voy a mover a través de la flechita verde únicamente, no a través de ningún otro lugar más que de la flechita verde. Y eso va a hacer que se snapee a la base de ese cubo. ¿Okay? Ya que está snapeado a la base del cubo, puedo apretar D para salir del modo de pivote. De modificación de pivote, puedo después salir del modo de snap a punto y puedo meterme al modo de snap a cuadrícula. Y esto lo que va a hacer es que cuando yo lo mueva nuevamente únicamente con mi eje de Y, que es esta flecha verde, hacia arriba, voy a hacer que quede perfectamente alineado con el piso, ¿verdad? Y esto tiene la ventaja además, no olvidemos salir del modo de snap de grid o de cuadrícula. Esto tiene la ventaja, perdón, que cuando, cuando haga escala, lo va a hacer a lo largo del piso, ¿verdad? Ya no me tengo que preocupar nuevamente por volverlo a emparejar al piso, sino que ya crece o decrece en paralelo al piso, ¿verdad? Entonces, bueno, ya que tengo eso, fíjense, puedo venir aquí a mi ventana ahora bueno, antes de eso, vamos a mover ahorita momentáneamente nuestro cuadrado. Veamos cómo este locator de aquí coincide con la base de la columna, ¿verdad? Entonces, para ver más fácil este locator, lo puedo hacer más grande, ya sea escalándolo o aquí en su escala local, cambiándole el tamaño, por ejemplo, 10. Lo hace mucho más grande. Puedo tal vez seleccionar este que está acá atrás, que aunque no coincide exactamente con la base de la columna, me puede dar una idea aproximadamente. Ese también le voy a poner 10, y tal vez esta otra columna de acá, también puedo ponerle 10 de tamaño. Y de esa manera fácilmente puedo identificar desde... voy a cambiar la vista a wireframe aquí también. Fácilmente puedo identificar las posiciones de la columna desde la parte de arriba de mi compositing, ¿verdad? Tal vez deberían de ser más equidistantes, esto tiene que ver con la lectura que hizo nuestro programa, pero bueno. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Tengo que igualar la esquina de ese cuadrado que construí con la esquina de mi cuadrado virtual que está marcado por este locator grande, ¿verdad? Veamos en pantalla cómo este cuadrado ahora coincide la base, pero no el tamaño, ¿verdad? Y por eso, bueno, pues puedo cambiarlo de tamaño, es más pequeña. Lo voy a tratar de poner más o menos en su lugar. Al final lo puedo afinar perfectamente con ese locator. Y lo puedo hacer más, más bajito. Puedo ver, por ejemplo, aquí cómo requiere estar más hacia la esquina. Y ahí no está demasiado mal, le falta un poco de altura. Está un poco demasiado grande. Tiene que estar un poco más frente y hacia el lado. Y puedo obviamente reproducir este video para asegurarme que coinciden constantemente las partes de la imagen con mi geometría. Vamos a detenerlo, me parece que hay que moverlo un poquito hacia un lado o igualarlo más o menos y hacerlo un poco más pequeño y un poco más alto. Esto es un trabajo que requiere un poco de fineza de asegurarnos que quede igualado la geometría con lo que estamos representando. Ya que lo tengo más o menos, puedo regresar nuevamente a mi imagen e igualarlo más aún. Lo voy a promediar visualmente, vamos a reproducirlo nuevamente. Y bien, eso no está mal.
Tal vez le falte. Un par de unidades por ahí nada más. Y no está mal. A partir de esto puedo duplicar este cubo. Le voy a apretar Control D para duplicarlo. Y este lo puedo hacer más delgado y lo puedo hacer más largo hasta que llegue al tejado. Ahora puedo ver que tras estirarlo, vamos a hacerlo aproximadamente del ancho, hay una ligera discrepancia en rotación. Entonces voy a elegir tanto la base, vamos a hacerlos visibles para ver qué estoy haciendo, la base como el cuerpo de la columna, y voy a apretar Control G para hacer un grupo. A ese grupo vamos a ponerle como nombre MSH-columna01. MSH-columna01. ¿Okay? Y el grupo completito, vamos a rotarlo en Z. Vamos a arreglar la rotación para que corresponda efectivamente y exactamente a la rotación de nuestra columna, la posición de nuestra columna. Les recuerdo que para mayor precisión pueden utilizar más o menos, los signos de más o menos, para hacer más grande o más pequeño el gizmo. El gizmo es este aparatito de transformación. Entre más grande ese es más preciso, me permite hacer movimientos más precisos. Entre es más pequeño, los movimientos son menos precisos, es más difícil acomodar exactamente, entonces por eso se puede hacer más grande y más chico para que se pueda hacer una rotación muy muy precisa, ¿ok? Y bien, ya que está colocado de manera correcta, ahora puedo, bueno, vamos a regresar aquí a wireframe para ver, puedo duplicar el grupo completo, duplicar con Control D, y esto me va a crear un grupo con el mismo nombre, pero le va a aumentar un numeral a 0,2, y este lo puedo mover en Z a la posición de la siguiente columna. Aproximadamente, fíjense, lo voy a poner aquí, y ahora voy a regresar a mi ventana principal y puedo ver cómo aquí está el locator que yo hice grande, ¿verdad? Entonces lo puedo igualar a la esquina de ese locator, e idealmente eso va a hacer que coincidan ambos objetos. En todo caso, se puede arreglar visualmente. Por ahí está bien, lo voy a duplicar nuevamente y lo voy a enviar a la altura de la última columna. Puedo utilizar también el locator final para auxiliarme en su posición. Vean cómo ya estaba muy atrás. Debe estar aquí. O alrededor de ahí. Ok. Y bien, si ahora activo la geometría, la vista de la geometría en mi vista, en mi viewport o en mi puerto de vista, puedo tratar de seleccionar nada, exacto, y vamos a reproducir esto. Y casi perfectamente coincide nuestra posición de nuestra escena con nuestro fondo. Aquí le falta tal vez un poquito nada más. Entre más perfecto es, mejor va a quedar, evidentemente. Igual a esta otra columna. Y vean cómo lo estoy moviendo desde el grupo completo, ¿verdad? Para mover tanto la base como la columna, ¿verdad? Igual esta tal vez le haga falta un ligerísimo empujoncito. Creo que se ve así mejor. Y si no se ve perfecto, en unos momentos lo vamos a saber a través de colocar diferentes objetos tridimensionales en la escena. Nos vamos a dar cuenta de si hicimos bien el trabajo o no.
general esto no está mal, así que vamos a continuar. Quiero importar ahora algunos personajes virtuales que hagan algunas piruetas, que hagan algunas actuaciones en estos pasillos, y para ello puedo utilizar aquí en Windows General Editors, en Content Browser. Tengo aquí los ejemplos en esta pestaña, hay diferentes pestañas aquí arriba, así que en la de ejemplos hay una carpeta que se llama animación y otra que se llama Motion Capture. Vamos a entrar a esta carpeta de Motion Capture y hay una que se llama a su vez genérica y nos enseña un README. No hay ningún objeto más que un README. Entonces, este objeto lo podemos leer en la misma carpeta de instalación del programa. Si nosotros vamos a nuestra carpeta y seguimos esta ruta, a nuestra carpeta de instalación del Maya y seguimos esa ruta, que yo lo tengo en mi disco C, archivos de programa, Autodesk, Maya 2019. Y, como les decía, sigo esta ruta, Autodesk, Maya 2019, ejemplos, animación, motion capture y generic. Maya, ejemplos, examples, animación, motion capture, generic. Llego a este README que si lo leo, me dice que los ejemplos de animación han sido movidos en línea. Visite esta dirección para más detalles. Entonces voy a copiar esta dirección. Hasta acá, samples, copiar. Y en una ventana de navegación vamos a pegar y colocar esa dirección y nos va a hacer bajar un archivo que se llama hicamocapsamples.zip. Aceptar. Tarda algunos momentos en bajarla, y una vez que la bajé puedo extraer esos archivos, esas carpetas a un directorio. Ejercicios 3D y a su vez en una carpeta que se llame HIK-mocap. Y aceptar. Bien, ahora ya que extraje esos archivos en Maya, voy a cerrar esto, voy a importar un archivo, voy a navegar hasta esa carpeta donde acabo de exportar mis archivos comprimidos. Clases UPMH, efectos visuales, ejercicios 3D y HIK mocap. Y tengo esta carpetita, samples, y tengo dos, HIK y mocap. Voy a meter a mocap, ejemplos.
Y aquí vienen varios ejemplos de diferentes acciones. Viene una persona haciendo una acrobacia, una redondilla, no me acuerdo cómo se llama, dos tipos de baile, alguien encestando, clavando la pelota de baloncesto en una cesta, dos de pelea, tres de pelea, uno corriendo, dos caminando y uno que camina y se sienta. Vamos a comenzar por importar cualquiera de ellos, vamos a importar tres de ellos. Voy a empezar por este que dice cartwheel o que es la redondilla. Vamos a ponerle que no importe y nuestro personaje es gigantesco, ¿verdad? Entonces fíjense, en el outliner puedo ver cómo ese personaje está compuesto de un skin y de una referencia. Para cambiar el tamaño del personaje, la posición, la rotación, cualquier cosa que quiera hacer, no puede ser con el skin, tiene que ser aquí con este que dice referencia. Entonces está compuesto por dos componentes y con esos dos componentes seleccionados, la referencia y el skin, le voy a poner control G para que se agrupen. Y aquí le vamos a poner redondilla. Tiene otro nombre el ejercicio, ahorita no recuerdo. Pero bien, ya que están agrupados, ahora sí puedo venir al nodo de referencia específicamente y este puedo cambiarle el tamaño. No voy a tardar mucho, vamos a ponerle aquí punto 1. Es muy grande todavía, vamos a ponerle punto 01. Ya está en un tamaño más adecuado. Por eso deberíamos de tener medidas, pero bueno, en todo caso, creo que es muy grande, vamos a ponerle punto 005. Ah, ahora es muy pequeño. Punto 0. Y esto depende del tamaño de su escena y de un poco de cómo salió la solución de PF Track. Se podría arreglar esto poniendo referencias de tamaño en PF Track, pero bueno, vamos a trabajarlo de esta manera intuitiva por ahora. En otras clases más avanzadas aprenderemos a utilizar otras funciones más avanzadas también. Y vean, lo que hace esta persona es que echa una maroma por ahí, ¿verdad? Ahora mi composición es muy corta, nada más dura 40 frames y debería durar 201 frames. Ese personaje, obviamente, su animación no dura tanto, nada más dura hasta ahí, luego ahí se queda agachado. Es correcto, lo puedo mover al lugar donde yo quiera, detrás o delante de las columnas. Voy a hacer que comience un poco más en primer plano, eche su maroma y luego se queda ahí agachado. Entonces, este es un personaje, vamos a importar otro personaje más. Insisto, ustedes pueden importar aquellos personajes que ustedes quieran. Ah, hay que incrementar y guardar de vez en cuando, efectivamente, hay que guardar nuestro archivo para no perder los adelantos que vayamos teniendo y trabajar de manera no destructiva, incrementando y guardando de esta manera para que le ponga un numeral al siguiente y no perdamos nuestras versiones anteriores. Si falla nuestra última versión, podemos siempre regresar a las versiones anteriores y continuar y perder potencialmente 10 minutos entre cada vez que salgo el programa y no horas de trabajo, ¿verdad? Por eso es importante guardarlo cada 10 minutos, cada 15 minutos y no cada horas, que después sea muy pesado repetir todos los pasos que se hicieron anteriormente en caso de fallo eléctrico, etcétera, ¿verdad? Bien, ahora voy a importar otro personaje, repito, archivo, importar. Voy a importar este que dice caminando y sentado, importar, y nuevamente tenemos un personaje que es gigante, ¿verdad? No lo alcanzamos ni siquiera a ver porque se sale del tamaño de la pantalla, aquí está. Pero ahí está nuestro personaje. Ahora lo mismo, este personaje viene con su propia skin y su propia referencia. Hay que agruparlos, control G. Vamos a ponerle este caminata sentado. Y nuevamente voy a elegir mi nodo de referencia. Ya tengo una idea aproximada que para mi escala puedo utilizar el punto 009 para que tenga un tamaño similar al del otro personaje, que de hecho es muy alto, lo veo por la puerta,
0.008. Tal vez eso esté un poco mejor. Puedo moverlo de lugar y también puedo rotarlo, ¿verdad? Por ejemplo, quiero que comience de este lado de la escena y que camine hacia atrás para que ahora pase detrás de esas columnas. Vamos a reproducirlo un poco y ver qué ocurre. Ah, fíjense cómo volvió a cambiar la longitud de mi escena a la longitud de la animación de este personaje. No quiero eso, quiero que dure los 200 cuadros que dura mi animación completa, ¿verdad? Voy a incrementar y guardar, ya que hice este último cambio, y vamos a reproducir esta escena. Ah, pero un problema que le veo es que mi personaje, su acción no se ve porque ocurre cuando está detrás de la columna. Voy a mover la acción de ese personaje, voy a seleccionar su nodo de referencia y vamos a hacer que se siente cuando esté hasta acá, aquí está bien. Vamos a ver dónde comienza. Bueno, podría comenzar un poco antes de la columna y muy bien, ahora sí se ve la acción de cuando se sienta. Y para que no se siente en el aire le voy a crear un taburetito. Voy a ir a Polygon Primitives, voy a ir a mi cilindro. Ahora el cilindro, para trabajarlo correctamente, el cilindro veremos que es de quads en, alrededor, pero en la tapa es de triángulos. Para arreglar esto podemos meternos al modo, bueno, irnos a nuestra vista desde arriba a ortogonal, ir al modo de Edge, y borrar una sí, una no, 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 y una sí y una no. Y ahora lo que obtenemos es un objeto. Vamos a verlo en nuestra ventana. De perspectiva de trabajo. Y podemos ver cómo ahora es de quads en los lados y también en las tapas, ¿verdad? Aquí hay 1, 2, 3, 4 vértices. Entonces eso es un quad, ¿verdad? Todo esto es con propósitos después de texturizado y algunas otras cuestiones. Y normalmente, bueno, podría venir aquí a Mesh Tools y ponerle Insert Loop Tool y ponerle unos par de loops aquí de refuerzo para que al momento de suavizar este elemento, si le aprieto 3, se hace suave, pero mantiene una orilla que no es perfectamente plana, como en el caso de este objeto tridimensional que se ve, pues que es un objeto tridimensional inmediatamente, por lo tanto, ¿verdad? Solo que vamos a utilizar el Maya Software, por lo que en lugar de utilizar el 3, le voy a regresar a 1. A 1, sí. Y vamos a ir a Mesh y vamos a ponerle un par de veces Smooth, Mesh, Smooth, que sería como algo similar, pero sin tener que apretar el 3 del Turbo Smooth, ¿verdad? Ahora voy a, me voy a una ventana de ortogonal de lado y voy a hacer el mismo truco de cambiarle el pivote con la tecla D a la base. Voy a apretar le voy a poner Snap a punto y lo voy a mover desde el verde hasta la base. Ok, y después le puedo poner Snap a Grid. Antes de eso, Control Z, salirme del modo de pivote y entonces mover todo el objeto y coincide perfectamente con la base. Con el piso ahora puedo cambiarle el tamaño. Puedo colocarlo donde se va a sentar. Hay que salir del modo de Snap a Grid. Donde se va a sentar el personaje. Ah, no, este no es. Es este otro. Vamos a un cuadro donde ya esté sentado. Es muy grande, podemos hacerlo más chaparrito.
Algo así. Y así nuestro personaje ya tiene un taburete al cual puede llegar a sentarse. ¿Okay? Voy a incrementar y guardar. Y voy a importar un último personaje. Importar, voy a importar. No sé, este que dice correr. Igual que nuestros demás personajes importados, tiene un skin y tiene un reference. Y estos hay que agruparlos. Control G. Le voy a cambiar esto a. Podría llamarse también mocap, guión bajo. Run o correr. Correr. Y nuevamente con el nodo de referencia lo voy a. Ya vi que la escala es 0.008 en mi escena en particular. Y aquí está mi personaje corriendo. Nuevamente cambió la duración de mi escena. Hay que ponerle en 201, que es la duración final. Y aquí pasa un personaje corriendo. Entonces quiero que este personaje venga corriendo, pero de este pasillo. Entonces lo que tengo que hacer es que tengo que modificar con su nodo de referencia la trayectoria. Él está corriendo de lado a lado. Yo quiero que corra de atrás hacia adelante. Y quiero que comience en la parte de atrás de esa escena. Ahora, ¿cómo sé en qué posición ponerlo para que comience por allá adentro? Pues tengo como referencia estas plantitas, ¿ok? Entonces, utilizando como referencia esas plantitas que están más o menos pegadas a la pared, o puede ser también esta bisagra, esto ya depende de cuáles puntos haya detectado su tracker específicamente, pero todos estos tres puntos están más o menos en el mismo plano. Esto les voy a cambiar el tamaño y los voy a hacer, no sé, de una unidad. Están bastante grandes, está bien. Y puedo ver que aquí más o menos es ese plano que corresponde a la pared de atrás. Entonces podemos modelarla, podemos crear un plano, pero no con tantas subdivisiones. Me voy a meter aquí a los inputs en el channel box y voy a cambiar las subdivisiones a 3 para que sean nada más 3 subdivisiones. Voy a girar ese plano en X 90 grados. Puedo poner aquí 90 grados para que sea perpendicular al piso. Okay. Y lo puedo enviar al lugar aproximado donde detecté que está esa pared, que es más o menos aquí, ¿verdad? Al igual que como hemos hecho anteriormente, puedo cambiar el pivote de esa pared a la base. Puedo meterme a D. Puedo meterme a snap a punto, bajarlo en Z a la base específicamente, salirme de snap a punto, salirme del modo de pivote apretando D nuevamente y después en modo de pivote, perdón, en modo de snap a grid puedo moverlo en X para que coincida perfectamente con el piso de aquí atrás. Y ya que está colocada en su lugar, me voy a salir del modo de snap a grid. Y más o menos a la altura podemos hacerla más grande. Vamos a activar nuestro grid. Vamos a entrar al área en que queremos que queden, dejarla de las dimensiones aproximadas. Lo que quiero es modelar el umbral de la puerta. Más o menos ahí. Y después, en modo de vertex, puedo tal vez seleccionar. Más fácil apretar este. Puedo seleccionar estos vértices y igualar el marco superior de la puerta. Puedo refinar mi geometría en caso de ocuparlo. Podría extenderla más en caso de necesitarlo, que de hecho solo llega hasta algún lugar de esos lugares. Después aquí se va más atrás el cuarto. Y finalmente
Me voy a regresar al modo de objeto. Me voy a ir al modo de cara. Vamos a activar nuestras caras de nuestra geometría y voy a borrar esta cara, delete, así tal cual. Modo de objeto. Y ahí tengo el umbral de la puerta de donde podría salir corriendo este personaje. Ahora puedo escoger el nodo de referencia de mi personaje que corre y llevármelo más atrás, más allá de la puerta. Puedo ver si ahí me convence. Bueno, solamente llega hasta ahí, pero comienza desde adentro del cuarto. Obviamente mi piso tiene que estar, tiene que abarcar hasta donde esté ese personaje, así que si lo tengo que estirar y hacer que llegue hasta el área donde está parado el otro personaje, bueno, pues eso tengo que hacer. Es demasiado largo, puede ser casi desde donde esté el personaje. Y bien, si esto es correcto, se va a ver bien al momento de hacer mi compositing, al momento de hacer el resto de mis elementos, y esto termina el modelado. Entonces hicimos aquellos objetos que va a haber interacción, por ejemplo, de sombras y contacto, como es el piso, puede ser las columnas. Las columnas también es porque hay tridimensionalidad y hay objetos que van a pasar detrás de ellas. Y este umbral de la puerta, porque bueno, mi personaje al principio no se ve su mano, está tapado por la perspectiva con esta pared de aquí, pero conforme pasa el tiempo y corre, pasa por enfrente de la puerta, así que me parece que todo esto es correcto. Tal vez son un poco muy altos. Casi mide lo mismo que la puerta mi personaje. Tal vez deberían ser un poco más chaparritos, pero bueno, no choca con el umbral de la puerta, los voy a dejar así. Ok. Como pueden ver, esto me puede ayudar a ver las dimensiones originales de la escena. Y bien, vamos a incrementar y guardar. Esto le voy a poner msh-bajo. Taburete 01. Al piso le vamos a poner msh-piso 01. Y bien, esto es a lo que en modelado se refiere o respecta. Ahora necesito las fuentes de iluminación y puedo ver en mi escena cómo hay unas ventanas por las que está entrando la luz, y que seguramente en el cuarto hay otras ventanas de este otro lado. Se alcanzan a ver aquí un poco esas ventanas de esta otra dirección, así que voy a crear, podríamos crear toda la geometría de las paredes y todo para que la luz entre por unas aberturas similares a las de las ventanas. Sin embargo, no voy a hacer eso. Lo que voy a hacer es crear simplemente unas luces direccionales. Esta luz direccional la vamos a colocar que venga de lado. Un poquito de frente y hacia abajo. Una viene de un lado. Voy a duplicar esa luz. Y puede ser más fácil desde arriba. La voy a rotar 180 grados hacia el otro lado. La voy a colocar de este lado para que sea fácil ver cuál luz está entrando de cuál lado. Y bien, tenemos entonces nuestra escena con una luz entrando por unas ventanas y la otra entrando por las ventanas opuestas. Vamos a hacer un rápido render de esto para ver cómo se va viendo en Maya Software.
obviamente desde nuestra cámara GFT Cam. Y bueno, esto es lo que obtenemos momentáneamente. De hecho, lo voy a hacer directamente en Arnold. Pienso que puede ser un ejercicio más provechoso de esa forma. Y bien, para comenzar las luces, tienen que tener una exposición antes de poder probarlo. Si yo voy a mis opciones de render, cambio mi renderer a Arnold Renderer aquí. Arnold. Puedo utilizar aquí el Arnold Render, ¿verdad? Puedo mandar a hacer un render con Arnold. Puedo ver el resultado que me arroja inmediatamente. Y esto es lo que obtengo. Ok, aquí puedo ver en mi escena mis personajes que coloqué, puedo ver mi geometría, mi piso y puedo ver todo, las sombras y todo, ¿verdad? Ahora bien, cada una de estas fuentes de iluminación no es suficiente la iluminación que tiene, entonces me voy a ir al Attribute Editor, al editor de atributos. Y en la pestaña de Arnold vamos a dejar la intensidad, todo esto no lo vamos a mover, las luces de Arnold o los parámetros de Arnold se mueven directamente en su pestaña y no se llama intensidad sino exposición en este caso. Vamos a utilizar una exposición de 2 en cada una de estas dos lámparas y vamos a probar qué tan luminiscente resulta nuestro render. Eso me parece más natural, me parece una luz más acorde a la escena que estamos viendo en la pantalla. Lo único es que probablemente las sombras no son tan duras, es decir, tan nítidas, sino que son un poco más borrosas. Esto lo podemos arreglar directamente en las fuentes de iluminación. En mis fuentes de iluminación, aquí las tengo, puedo cambiar este ángulo de la luz, vamos a ponerle un 3. Y esta es la luz que viene del lado izquierdo de mi toma y puedo ver cómo ahora las sombras son más suaves que las sombras que produce mi luz que viene del lado derecho. Vamos a ponerle el ángulo un 7. Y produce una sombra muchísimo más suave, ¿verdad? No una sombra tan dura. Vamos a hacer lo mismo con la otra luz. Le voy a poner el mismo ángulo, 7 de ángulo. Esto depende del tamaño de su escena. Puede variar. Pueden tener que ponerle más o menos para que se hagan más suaves o menos suaves. Pero eso es lo primero. Vamos a arreglar un poco esas sombras para que parezca que vienen más de una sombra. Perdón, de una fuente de iluminación grande, como es el caso de estas zonas de iluminación, y no de una pequeña como sería el sol directo. Eso está mu mucho mejor. Para levantar eso también tendríamos que levantar el número de samples. No lo voy a hacer ahorita, esto lo hacemos hasta el final, pero si estas sombras se ven muy punteadas, como en el caso de esta sombra que tenemos aquí, al levantar el número de samples, por ejemplo, vamos a ponerle 4. Vean cómo ya se hace una sombra muchísimo más, muchísimo menos punteada, muchísimo más embarradita, mucho menos computarizada, digamos. Ahorita lo voy a dejar en un solo sample porque esto empieza a elevar mucho nuestros tiempos de render y lo que quiero ahorita es rapidez para comprobar que mis objetos están colocados de manera correcta. Ahora, ya pusimos la iluminación, lo que sigue es poner los materiales especiales para que esta escena funcione a la perfección. Entonces vamos a analizar un poquito la escena. ¿Okay? Si yo me fijo, el piso es reflejante completamente, pero las paredes no, las paredes son totalmente mate. Entonces, al menos tengo que hacer dos materiales distintos, uno para el piso y otro para las columnas y el mismo puedo utilizar para esta pared de aquí atrás porque tampoco es reflejante, es mate. Entonces, vamos a comenzar por el piso. El material especial para utilizar el piso y poder proyectar reflejos y sombras en ese piso, pero utilizar la toma que está detrás, vamos a apretar el botón derecho del mouse, asignar nuevo material. Y en Arnold vamos a utilizar este que se llama Arnold Shadow Mate. O mate de sombras.
Este material es un material de especialidad y su utilidad precisamente vamos a renderizar esta escena ahora. Es que deja la fotografía de abajo y encima pone las sombras o inclusive proyecta reflejos también. Ok, ahorita no produce reflejos, pero si yo vengo aquí a especular y le pongo especular indirecto, puedo ver cómo empieza a proyectar el reflejo de los personajes en el mismo piso, ¿verdad? Puedo ver la proyección de los reflejos de los personajes en ese piso, ¿ok? Otra cosa que podemos hacer con este material es reducir directamente el efecto de las sombras en este piso. Aquí tengo la opacidad de las sombras y puedo hacerlas mucho más ligeras. De esta forma se parecen más a las sombras que estaban originalmente en la pantalla, que de hecho casi no puedo apreciar que haya proyección de sombras aquí porque la luz es demasiado suave. A lo mejor habría que ponerle algo como una sugerencia únicamente de lo que son las sombras, ¿ok? Ahora, esto es lo que es respecto al piso. Ahora, respecto a nuestras paredes, voy a activar mi geometría respecto a lo que son las columnas y la pared de acá atrás, junto con sus bases, por supuesto, todos estos objetos van a llevar el mismo material, asignar nuevo material, y llevan el mismo material para que utilicen el fondo. Vamos a utilizar Eyeshadow Matte. Y si ahora yo envío a hacer un render de esto, bien, puedo ver cómo ya no se ve mi geometría aquí, porque ya toda esa geometría está renderizada con este material que utiliza el fondo, pero respeta la disposición tridimensional. Entonces vean cómo mi personaje casi como de manera automática ya está pasando detrás de la columna, porque esta geometría que nosotros creamos está utilizando la fotografía como su... como su textura, ¿ok? Está utilizando la fotografía como su textura. Y de hecho aquí podría haber 6 discrepancias entre mi modelado y la proyección, y puedo ver que pues, se ve más o menos perfecto que pasa el personaje por atrás. Si hubiera una discrepancia sería notorio ahí. Una vez que pasa por detrás, también se ve que pasa detrás de la columna. Y bueno, lo único que no me ha gustado tanto es la sombra que proyecta los personajes sobre las columnas, porque como tienen este material, obviamente también están recibiendo sombras. Por aquí del principio, este personaje cuando esté echando la maroma, proyecta sobre esta columna central una sombra. Ahí. Y es demasiado fuerte, así que puedo también de este segundo material, fíjense cómo a esto no le voy a activar los reflejos, que es este que se llama Indirect Specular, porque no tiene reflejos, ¿verdad? Es mate, entonces lo único que quiero hacer es disminuir bastante esa sombra para que sea únicamente sugerida sobre esa pared. Tal vez un poquito más, no mucho, no demasiado. Eso me parece suficiente. Y bien, esto ya va quedando bien. Ahora me gustaría que el piso, su reflejo se vea tal vez un poco más, o poder controlar pues el reflejo. Entonces el material del piso, aquí vamos a ponerle ahí Shadow M-Piso, mientras el material que tienen nuestras paredes le podemos poner también nombre. Vamos a ponerle ahí
Shadow M para acordarnos que es mate. Y le podemos poner paredes. De preferencia 01 para cuidarnos de no repetir nombres. Enter. Igual este piso 01. Entonces, en el material del piso, fíjense cómo si cambia el índice de refracción. Y bueno, y también un poco el roughness. Esto es qué tan rugoso es el piso y su índice de refracción. Vean, si lo pongo en 0, vean cómo es mucho más reflejante. Y si le quito toda la rugosidad o roughness, es como un espejo, ¿verdad? Se reflejan los objetos tal cual. Entonces, bueno, si quiero, por ejemplo, vean cómo los otros reflejos no son tan nítidos, ¿verdad? Por eso es un material más rugoso. Si lo hago demasiado, tal vez se vea, no se vea tan nítido como se ve aquí. Obviamente eso eleva un poco mis tiempos de render. Y bueno, esto me aprovecho para recordarles que hay que tomar en cuenta los tiempos de renderizado, ¿no? No descuidemos que estas tareas se tienen que entregar como en 2-3 clases más, entonces no olvidemos ponerlas a renderizar. Bueno, y vean cómo eso cambia el reflejo, qué tan rugoso es el piso, qué tan liso es, como si fuera un espejo el piso. Yo lo voy a dejar en una cantidad intermedia, 0.297 me parece que se ve bien. Se ven los reflejos de ellos, sin embargo no se ve tan nítido como si fuera un espejo. Y el índice de refracción, se ve demasiado el reflejo, así que lo voy a subir. O sea, punto, vamos a probar punto 4. Un promedio entre esos dos más o menos, ¿ok? Entonces puedo cambiar qué tan reflejantes son los objetos también que utilizo para este material. Entonces vean cómo este es un material de especialidad que hace, que retoma el fondo, retoma la fotografía del video del fondo, y encima de él podemos colocar sombras, los objetos pueden pasar detrás de él, es decir, es tridimensional y solo retoma las texturas del fondo. Bueno, una vez que ya terminé esto, ¿Qué más podríamos hacer en este ejercicio para terminarlo? Tal vez le quiera dar un color único a cada uno de mis tres personajes. Esto me puede aprovechar para explicarles rápidamente cómo cambiarles las texturas. Voy a incrementar y guardar mi escena. Y vean, si escojo el skin de mi personaje, si me voy a cada uno de los personajes, por ejemplo este redondilla skin, y me voy a Windows, bueno, también se puede aquí, pero vamos a utilizar Windows Workspace y perdón, disculpen, General Editors y Hypergraph Connections. Este me van a salir los gráficos, los nodos de los que está compuesto este personaje. Ah, perdón, ¿por qué estoy haciendo esto? Vean, si ustedes seleccionan el personaje y le quieren poner otro material, el que ustedes quieran, asignar nuevo elemento, un material ahí, Standard Surface, vean cómo no lo agarran, vean cómo no se puede. Vean cómo yo así, aquí sí le pongo que sea amarillo, por ejemplo, no agarra que sea amarillo. Y eso es porque no está agarrando el material, y eso es porque, pues, por alguna razón viene bloqueado poderle cambiar los materiales. La manera de hacerlo es seleccionar el personaje, seleccionar el mesh, venir aquí a Windows, General Editors, Hypergraph Connections, y identificar este nodito que se llama, fíjense, lo seleccioné, le voy a apretar F, y se llama, de hecho ese no es, o sí, de hecho este que se llama el Shading Engine, PL Plastic Man Polysurface 7SG, lo puedo borrar tal cual, delete, y esto ya le quitó toda textura y toda instrucción, y ahora sí le coloco un nuevo material.
un Arnold Standard Surface. Vean cómo ahora sí, si le pongo un color, por ejemplo, amarillo, si lo agarra, ¿verdad? Entonces, por esa razón, por ese nodo que tiene ahí. Lo mismo tengo que hacer con los otros personajes. Puedo seleccionar este personaje, puedo seleccionar su skin, irme al General Editors, Hypergraph Connections, identificar ese nodo. Este se llama F14, F1 Plastic Matte Polysurface 7GS, el Shading Engine, y lo borro tal cual. Delete, puedo cerrar eso. Ahora mi personaje está vacío y le puedo asignar un nuevo material y le puedo asignar un AIS Standard Surface, y tal vez este hacerlo color verdoso. Y por último, el que viene corriendo. Escojo también a su vez su skin. Me meto al Hypergraph Connections, perdón, Hypergraph Connections. Selecciono el nodo F1 14PL, lo borro. Y listo, ahora a ese personaje puedo nuevamente seleccionar su skin y colocarle el material que más me plazca. Nuevamente una AI Standard Surface, y este lo voy a hacer ligeritamente azul. Y listo, si mando a hacer un render de esto, voy a incrementar y guardar. Vamos a ver un render de el resultado de esta escena. Y bueno, ahora puedo hacer diferentes experimentos si gusto con mis personajes, con los materiales, puedo colocarles diferentes texturas, etcétera. Yo lo voy a dejar así. Aquí ya tenemos entonces un composite en 3D que se adapta a la escena, y no solamente en los en las sombras y en las proyecciones de los reflejos, sino también en la geometría, de manera en que cuando los objetos pasan detrás de cierta geometría, mantiene la textura que tenía nuestra fotografía original. Sin embargo, es geometría que está reconstruida, de manera en que nuestros personajes pueden pasar por detrás de ella. Entonces, esta es la forma de trabajar este tipo de escena. Este es muy simple por por la disposición geométrica de los elementos. Es muy, muy sencillo reproducirla, pero en casos de elementos más complicados tendríamos que reproducir toda la escena completa si queremos que los personajes virtuales pasen detrás de objetos muy complicados o etcétera, ¿okay? Entonces, vamos a detener esto. Voy a guardar, incrementar y guardar nuevamente. Y ahora vamos a sacar el render de esta escena. Vamos a nuestras opciones de render. En este caso quiero un solo render unitario, así que vamos a utilizar así tal cual un nombre que puede ser, por ejemplo, cuarto 3D. En el formato EXR es correcto. Hay que acostumbrarnos a trabajar en el formato EXR. Aunque bueno, en algunos podemos hacer JPG únicamente, pero es recomendable en este formato que es más profesional para trabajos ya más serios, ¿ok? En el caso de la extensión, necesitamos que sea nombre punto número punto extensión. Mide 201 cuadros, así que necesitamos unidades, decenas y centenas. Va a correr del cuadro 1 al 140. Nuestra cámara, muy importante, tiene que ser la cámara PFT Cam, que nosotros le pusimos nombre. La resolución 640 por 480 es correcta, así que puedo cerrar esto. Puedo nuevamente incrementar y guardar mi archivo. Y vamos a las opciones de rendering. Aquí a rendering, vamos a ponerle aquí en render. Vamos a ponerle render sequence con opciones. Vamos a asegurarnos que está la cámara PFT. Y vamos a ponerle aquí renderizar secuencia y cerrar. Vamos a ver el primer cuadro renderizado. A ver si corresponde con nuestra cámara. Sí, perfecto. Esto es lo que esperaría ver. En caso de que no, tengo que interrumpirla con escape, como dice ahorita, escape. Venir aquí en render, venir a render, escoger mi cámara PFT Cam, aquí, ¿sí?
nuevamente interrumpir el render, cerrar la ventana y por último venir otra vez a render y render sequence. Y ahora ya tiene que salir a lo largo de mi cámara, a través de mi cámara. Voy a dejarlo un ratito a que renderice para que lo veamos cómo se hace y en algún punto lo pauso y al final regresamos para ver cómo se ensambla el final de este ejercicio.
Bien, esto tardará algún tiempo, así que aquí voy a pausar y cuando termine continuamos. Muy bien, y el render terminó y ahora podemos regresar a After Effects. En After Effects habíamos importado nuestra secuencia de imágenes. Le habíamos tirado una nueva composición y le habíamos asignado una velocidad de 29.97 cuadros por segundo. Así que ahora vamos a importar nuestras imágenes resultantes del render. Estas deben estar, si hicimos bien nuestro trabajo, deben estar seteadas en nuestro proyecto y debemos de poder accederlas en imágenes. Y podemos seleccionar la primera de la secuencia, ponerle importar. Y esa secuencia corre a 30 cuadros por segundo porque es el default con el que el programa importa las imágenes, según lo tengo dado de alta yo en las preferencias. 30 cuadros por segundo, pero en este caso no corre a 30 sino a 29.97, así que cambiemos su velocidad. Todo esto es muy importante que se fijen que corran las mismas velocidades, si no, no van a concordar evidentemente los movimientos de una capa con la otra, ¿verdad? Ya que todas corren a 29.97, lo voy a tirar encima de mi composición. Al final faltó renderizar algunos cuadros por lo visto, veamos. Oh, claro, por supuesto me equivoqué, nada más puse el renderizado de aquí en las opciones de render del 1 al 140 y nuestra secuencia mide 201 cuadros, ¿verdad? Así que nos faltan los últimos. Vamos a poner que ahora nos renderice del cuadro 141 al 201. Voy a guardar y vamos a renderizar secuencia. Me aseguro un par de cuadros que esté renderizando desde la cámara correcta, que todo se vea bien, que no se detiene, que no truena, que me está haciendo el trabajo. Dos, tres cuadros y entonces puedo tal vez hacer algunas otras tareas en lo que termina el render, que serán unos 20 minutos, depende de la máquina de cada quien y de la complejidad de los objetos que hayan integrado ustedes. Yo integré estos monitos, ustedes podrían integrar otras animaciones, pero les sugiero que sean objetos animados que caminen y pasen detrás de las columnas, ¿verdad? Bueno, podría haber aquí una nave espacial estacionada y tal vez algunos otros personajes aquí dándole mantenimiento. Podría ser aquí un hospital, podría ser un lugar embrujado, no sé. Ustedes pueden ser creativos obviamente con el material que yo les estoy dando y bien, pues sorpréndanme. Bien, ahora sí terminó la secuencia, por fin, 201 cuadros, para que se fijen muy bien ustedes. Y bueno, voy a borrar esta que importé. En proyecto también voy a borrarlo y la voy a importar de vuelta. El primer cuadro, secuencia XR, importar, y la voy a colocar. Ah, claro, vamos a cambiarle la velocidad de fotogramas por segundo, interpretar pietaje principal y 29.97 cuadros por segundo, aceptar, y vamos a colocarla encima de nuestra otra secuencia. Tienen casi la misma duración, esto se pierde por el 0.97 de cuadros, pero puedo acotar mi composición en cuanto termine la otra y ahí recortarla. Trim composition to work area. Y
Si la reproduzco, parece que está colocada perfectamente, pero los colores se ven muy distintos, ¿verdad? De las partes que están pegadas encima a los colores originales de la fotografía. Y esto les recuerdo porque el EXR es un formato de 16 bits y tenemos que darle la instrucción para empezar que nuestra interfaz esté trabajando al menos a 16 bits. Puede ser a 32, pero no tiene sentido si no tenemos material hecho a esta calidad, así que ahorita a 16 bits es correcto. Y además aplicar este efecto sobre nuestro cuarto tridimensional, este efecto de 3D Channel Extractor, esto va a extraer la información completa del archivo XR de 16 bits y esto hace que los colores se vean iguales a los colores que teníamos originalmente en nuestra composición. Y bien, voy a dejar que renderice el resultado final para poder verlo a tiempo real. Y bien, el resultado del ejercicio, para empezar tenemos un track que es sumamente estable, no tiene ningún movimiento de deslizamiento o no tiembla o no flota alrededor de su posición, sino que se queda estático en su lugar cada uno de los elementos. Y tenemos por otro lado que algunos de nuestros personajes, o bueno, este personaje y este taburete pasan detrás de la columna de manera automática por los materiales que utilizamos y la posición de los objetos en el campo tridimensional. La iluminación es correcta, proviene de ambos lados de la escena, las sombras son adecuadas a la escena que hicimos, igual que los reflejos. Y pues esto termina nuestra séptima sesión de la clase de Fundamentos y Producción de Efectos Visuales. En la próxima clase haremos un último ejercicio que será un poco más difícil que los anteriores y las siguientes sesiones dedicaremos para hacer taller y resolver dudas al respecto de estos ejercicios. Y bien, pues les agradezco mucho la atención, les deseo un bonito día y nos vemos la próxima sesión.